El pasado jueves, un militar de lucha contra el contrabando resultó herido de bala por parte de contrabandistas que intentaron internar dos vehículos indocumentados a Bolivia por lado chileno. Este hecho se registró en la localidad Ancarabi, Oruro. El social recibió los primeros auxilios en el momento y ha sido evacuado a Oruro y ha sido internado en un hospital para posteriormente, eso de las 11 de la noche más o menos, entrar a cirugía. El uniformado militar está fuera de peligro, sin embargo, el proyectil impactado en su cadera no podrá ser retirado. Y a las 2 de la mañana salió y el médico nos ha informado de que estaba fuera de peligro y que estaba controlado. Posterior al ataque, los contrabandistas se han ido a refugiar a Ancarabi. La patrulla ha hecho la persecución, ellos han ingresado a la población y han sido protegidos por el corregidor, el director del colegio y algunos pobladores, evitando que se haga la detención correspondiente. La autoridad lamenta que algunos pobladores del sector continúen apoyando a contrabandistas. Sin embargo, este trabajo continuará. Se espera dar con los autores de este hecho. Ante esta situación, estos contrabandistas han aprovechado para escapar por la parte posterior del pueblo, con rumbo desconocido. Y esta acción nos parece que no es muy alabable de esta gente que va protegiendo a los contrabandistas. Nosotros estamos viendo que de un tiempo a esta parte ellos están actuando cada vez con más violencia hacia nosotros. En la gestión 2018, el contrabando movió aproximadamente 4 mil millones de dólares por la ruta de Iquique. El contrabando está manejando muchos millones de dólares. Y esto no afecta a la seguridad y a la economía del Estado. En 2018, solo en la ruta Iquique-Bolivia, el contrabando movió más de 4 mil millones de dólares, según datos proporcionados por el viceministro de Lucha contra el Contrabando. De esos más de 4 mil millones que llega a la zona franca, el 64% va a la frontera solamente con zona franca de extensión. Así llaman ellos. Entonces eso va a la frontera, cruza la frontera y es ilegal. Es 64%, estamos hablando de una buena cantidad de millones de dólares. A febrero, las ventas de zona franca en ese país disminuyó un 11% en relación a 2018. Esto a raíz de los trabajos en frontera para frenar este ilícito transnacional. Nosotros ya tenemos el control con la construcción de 5 puestos militares adelantados de 213 kilómetros de frontera, donde estamos destruyendo los caminos. A esto debemos agregarle el control en la parte de Pisiga, donde hemos trabajado en la destrucción de caminos junto con las autoridades y la población en general. Y según la visión que ellos tienen, el contrabando masivo en esta zona ha bajado en más del 80%. Ellos dicen 80-85% ya ha parado el contrabando masivo. El otro 15-20% es el contrabando hormiga. El ingreso de mercadería ilegal se está viendo afectada por los continuos trabajos de lucha contra el contrabando en frontera con Chile. El éxito de nuestra estructura está en función, pues, al concepto que nos ha dado nuestro hermano presidente. Él quiere una Bolivia libre de contrabando.